¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Esperando que todos se encuentren bien, que todos estén bien de salud. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, yo estoy compartiendo. Ya me confirman si se ve la diapositiva, estimados compañeros, estudiantes. Sí. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, chicos, recuerden que en química hemos estado un poquito atrasados. Pero bueno, nos excusamos a continuar. Ya, denme un ratito para configurar que están oyendo unos compañeros más. Un momento. Ya, bueno. Entonces, las últimas clases que nosotros estuvimos viendo de química, si mal no recuerdo, llegamos hasta los hidruros, creo que estuvimos llegando en química. Bueno, vamos a continuar con los peróxidos. Si ustedes se acuerdan de los óxidos, chicos, esto es bastante sencillo, por no decirles que solo es de agregar alguito más y ustedes ya tienen prácticamente el 100% del ejercicio. Es bastante sencillo, la verdad no hay que complicarse en esto, pero bien, vamos a ver la teoría. Dice que los peróxidos se forman de la unión de un óxido más una molécula de oxígeno. Y estos en particular no se van a simplificar. Ya vamos a ver por qué no se simplifica. La nomenclatura se antepone la palabra peróxido seguido como tal del nombre del metal. Aquí nosotros solo y únicamente vamos a trabajar con la primera y la segunda familia. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con los monovalentes y con los divalentes. Por lo tanto, quiere decir que vamos a trabajar con el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, el radical amonio como primera familia. En la segunda familia vamos a tener al calcio, bario, berilio, radio, zinc, estroncio y magnesio. Ya. Ya saben, primera familia, una valencia, segunda familia, dos valencias. Bien, entonces aquí hagan la captura porque esta es la parte de teoría y también del ejemplo de un ejercicio. Y de ahí para pasar a nuestra pizarra y continuar, ¿sí? Ya, chicos, ¿ya le hicieron captura? Sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Yo ahorita voy a compartir. Déjenme dejarlo aquí. Ya, a ver, voy a compartir la pizarra. Muy bien. Entonces, chicos, bueno, vamos a trabajar en esto. Tengan a mano su cuaderno, su lápiz para ir trabajando. Entonces tenemos a los peróxidos. A ver, peróxidos. Estos resultan de la unión de un óxido que sea de primera o segunda familia, más una molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso es la formación que nosotros vamos a tener en los peróxidos. A ver, recordemos que tenemos de este lado, vamos a comenzar con el primero, que es el litio. El óxido de litio, Li, 2O1. O sea, aquí tenemos nuestro óxido de litio. Óxido de litio. Entonces, a este óxido de litio, como ustedes lo están viendo, le vamos a agregar una molécula de oxígeno. Ya, este oxígeno es diferente debido a que este oxígeno va a trabajar con la valencia de 1. Recuerden que yo les mencionaba que el oxígeno
En muchos casos particulares, puede trabajar o bien con la valencia de 1 o con la valencia de 2, pero que por lo general y en el 99 o 90% de los casos, el oxígeno iba a tener una valencia de 2. Entonces, estos son los casos particulares en el cual el oxígeno va a tener la valencia de 1, ¿correcto? Entonces, bien, a este óxido de litio le vamos a sumar un oxígeno de valencia 1. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Quedaría Li normal o ¿qué número tendría ahí el, perdón, Li2 o qué número tendría ahí el oxígeno? A ver, chicos, una suma sencilla, manzana más manzana. ¿Qué número? Dos. Tendría el 2. El 2. Muy bien, perfecto. El 2. Ya. Ahora, ustedes van a decir, profe, entonces aquí nosotros lo que hacemos es simplificar este y este y nos queda LiO. No, chicos, no. No simplificamos nada porque así nos dice la teoría que aquí no vamos a simplificar. Además, que sin simplificarlo ya nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un peróxido, debido a que los peróxidos no se van a simplificar, van a quedar así tal cual. Bien, ahora vamos a colocarle el nombre. Entonces, peróxido, vamos a ponerle, esa de poner la palabra peróxido, seguido del nombre del metal, peróxido de litio. Perfecto. Bien, vamos a trabajar otro que ustedes lo usan por, bueno, en este caso, bueno, sí, todos lo usamos alguna vez. Ya, H2O. Ya, nosotros sabemos que el H2O es agua, o también se la puede llamar como óxido de hidrógeno. Ya, les pongo el 1 porque ya nosotros habíamos quedado que el 1 lo vamos a colocar solo para ustedes, para no confundirnos en estas clases. ¿Sí? Entonces tenemos el óxido de hidrógeno. Muy bien, o también agua, como nosotros los conocemos. H2O, H2O1, ya saben que es exactamente lo mismo, solo es una forma de cambiar. Entonces, a este H2O le vamos, obviamente, como pertenece a la primera familia, le vamos a sumar un oxígeno extra con la valencia de 1. Bien, y me quedaría H2O2. ¿Ya? ¿Cómo sería el nombre de este peróxido? A ver. Peróxido hidrógeno. Le faltó algo. Peróxido De hidrógeno. de Hidrógeno. hidrógeno. Hidrógeno, sí. Ya. Este peróxido de hidrógeno, a ver ustedes, ¿alguna vez lo han usado? Indíquenme. ¿Qué dicen? A ver, señorita Tiffany, ¿está alguna vez usado peróxido de hidrógeno? Señor David Cabello, Mayerly. No. No, usted, señor David, ¿ha usado peróxido de hidrógeno? No le sabría decir. Ya, ¿y usted, señorita Mayerly Clavel, ha utilizado peróxido de hidrógeno alguna vez? No, licencia. Ya, entonces me están mintiendo, chicos, están mintiendo. Porque a este peróxido de hidrógeno nosotros también lo conocemos comercialmente, a este pero lo conocemos comercialmente como agua oxigenada. Ya, entonces sí lo han usado, chicos. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada que nosotros usamos, ya sea para las heridas o en este caso cuando se van a pintar el cabello. Entonces ya saben, Ya peróxido de quiero otra hidrógeno, cosa. peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El nombre comercial es el mismo, pero obviamente, ¿cuál va a vender más? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Por eso es el nombre comercial que tiene este compuesto químico, que es un peróxido. Yo pensé que lo iban a sacar por el H2O, ya saben que es agua. Si al agua le agrego otro oxígeno, estoy oxigenando al agua, entonces se llama agua oxigenada. ¿Ya?
Entonces, sí, se han usado obviamente el agua oxigenada. Entonces, son estos pequeños hacks que tiene la química, que muchas veces nosotros utilizamos compuestos y no sabemos qué estamos utilizando, como es el caso de la leche de magnesia, cuando vimos los hidróxidos, que no era nada más que hidróxido de magnesio, también conocido como leche de magnesia, son los compuestos que sean dentro de la química. Entonces, bien, de momento, si ¿sí está quedando claro lo que son los peróxidos? ¿Me indican, por favor? Sí. Ya. Un poquito, aún me confundo en la parte de las mezclas. Ya, bueno, entonces vamos a practicar dos más y de ahí pasamos a dos más y de ahí les envío una tareita. Entonces, bueno, dentro de esta familia nosotros también tenemos al litio. Vamos a ver con el sodio. Sodio, ya saben que la valencia química es Na, parte del óxido de sodio, que es Na2O1 o Na2O, nada más, Na2O, ajá, que es el óxido. Chicos, me disculparán si omito la tilde porque se me complica un poquito ese poner la óxido de sodio. Ya, óxido de sodio. Entonces, como trabajamos solo con la primera, escuchen bien, primera y la segunda familia, ¿ya? Solo a esto nosotros le vamos a agregar un oxígeno. A cada uno, un oxígeno con valencia de 1 y de 1, es decir, igual para las dos familias. Entonces, a este oxígeno que tenemos aquí con 1, le vamos a agregar otro oxígeno con 1. Y es como nosotros tenemos cuando estábamos en la escuelita y nos decían una manzana más otra manzana, ¿qué nos da? Nos dan dos manzanas. Entonces aquí, un oxígeno más otro oxígeno nos dan dos oxígenos. Así mismo que nosotros tenemos aquí. Sí, esto es bastante sencillo. Entonces, ya déjeme borrar estos garabatos, un momentito. Ya, entonces, ya saben, le vamos a agregar. Ya. Entonces, vamos a agregar esto aquí y vamos a colocar Na2O2 con el nombre de, perdón, peróxido de sodio. Ya. Entonces, ¿qué tienen en particular estos peróxidos? Particularmente a estos peróxidos, nosotros no los vamos a simplificar, como ustedes están viendo. Quedan así tal cual. Nosotros normalmente en óxidos, en anhídridos, ¿verdad? Nosotros hubiéramos utilizado el método de la simplificación, es decir, que los pares se simplifican o los que son números semejantes. Ahora, ustedes ya vieron, aquí vamos a continuar. No se nos va a simplificar, que es algo característico de estos peróxidos, y van a tener el nombre tal cual, peróxido de sodio, si trabajamos con el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, radical amonio, plata, así mismo, peróxido de plata, peróxido de rubidio, peróxido de francio, y así sucesivamente. Ya. Es bastante sencillo de identificar a esta primera familia. ¿Cómo nosotros la vamos a identificar muy rápido, ya sea en exámenes, en lecciones? Bueno, pues primero no van a estar simplificados. Eso es lo principal. Es la única forma que nosotros vamos a poder identificarlos. Si no está simplificado, ya sabemos que esto es un peróxido. Además, otra forma de reconocerlos es que nosotros no sepamos a los óxidos, que eso ya lo vimos desde el año pasado, ya, entonces eso asumo que ya está en este caso interiorizado con ustedes, de todas las prácticas que hemos hecho, de todos los talleres que se han aprendido, entonces, que se han, perdón, ejecutado, entonces ya eso nosotros lo tenemos en nuestro interior, ya sabemos cómo se forman, ya sabemos cuál es su nomenclatura y de cada uno de
estos óxidos. Igual, en el caso que ustedes todavía no tengan interiorizado lo que son estos óxidos, bueno, yo les recomiendo que hagan una búsqueda por internet, ¿verdad? Hagan una búsqueda por internet y ahí ustedes les van a salir cómo resolver, cómo realizar lo que son los llamados óxidos. Sí, entonces, en un momento, chicos. Ya ves, entonces ya saben, ahí ustedes lo buscan y a ustedes les salen bastante rápido. Hay varios videos en internet que son muy buenos que les podrán ayudar a realizar en este caso los óxidos. Y ahí ustedes ya tienen la mejor forma de poder emplearlos. Listo, entonces bueno, vamos a pasar con los de la segunda familia. Igual yo más adelante hacemos un repaso general y les voy a enviar acerca de un taller para que ustedes lo puedan interiorizar mucho mejor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver dos materias, o sea, perdón, dos materias, sino dos clases para ir viendo cómo lo podemos formular. Entonces déjenme compartir la otra pizarra. Denme un momentito. Ya, a ver. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para resolverlo ahorita? No. No, seguro. Ya, pero dígame, señor Cabello, que no le entendí ahí el último. No, así es. Ah, ya, perfecto, perfecto. Igual, chicos, recuerden, en cualquier momento que ustedes, yo les esté explicando algo y a ustedes se les complica, ustedes pueden detener la clase y decirme, profe, un ratito, profe, explíqueme esta parte de aquí. Y yo con gusto me detengo y les explico. Ya, lo principal es que ustedes, que esto quede aprendido por ustedes, ¿sí? Para no avanzar tantos temas y que después no sepamos cómo va tal cosa. Ya, denme un ratito. Listo. Ya, bueno, continuemos. Vamos a ver ahora en el caso de la segunda familia. En este caso, bueno, en esta familia particular, nosotros contamos con el calcio, radio, zinc, estroncio, berilio. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el zinc. Ya sabemos que el zinc es ZN y en teoría sería ZNO, pero ya sabemos que aquí se simplificó y quedó 1 y 1. Entonces, este es el óxido de zinc. Ya, asimismo, le vamos a agregar un 1. Perdón, un ratito. Le vamos a agregar un oxígeno. Aquí, O1. Y nos va a quedar ZN. O2. Ya, con el nombre de peróxido de zinc. Ya, bastante sencillo. Ustedes también, eso me olvidaba de mencionarles. Cuando estén, si ustedes quieren revisar por internet la clase o buscarla así en internet, en muchos de los casos no les van a colocar los unos, porque ya esto se sobreentiende. Yo, como les he mencionado, estéticamente no se ve bien que se coloque un uno cuando ya se lo sobreentiende. Pero yo se los coloco para que a ustedes les quede claro que ahí va un 1. Pero si ustedes en este caso ven ZN, ZNO, es lo mismo, también es óxido de zinc. Asimismo, si ustedes ven ZNO2, también es peróxido de zinc. Yo les había mencionado y les he recalcado desde siempre que cada que termina un elemento hay un espacio. Y en ese espacio es donde nosotros vamos a colocar las valencias que le corresponden, como es aquí y acá. En estos espacios, cuando nosotros no colocamos nada, ya que entendemos que ahí va a ir un 1, y eso está sobreentendido, y es por eso que cuando ustedes vayan a revisar algún ejercicio o algo,
es muy probable, un 80% probable de que no vayan a encontrar, en este caso, el 1. ¿Sí? Ya, a ver, entonces déjenme compartir acá un momento. Ya, esa parte sí les quedó claro que en muchos casos no van a encontrar un 1, sino que van a encontrar así vacío como tal. Porque ese es el que se sobreentiende, pues, ¿no? Claro, solo ocurre con el 1. Con el 2 no podemos sobreentender que es un 2 y así, obviamente, con los demás números, ni con el 11 ni con el 111. Solamente con el 1. Por eso es que yo les coloco el 1 para que no hayan confusiones y bueno, no dar a malos entendidos. A ver. Ya, entonces, listo, chicos, vamos a continuar con otro ejemplo, con el radio. Tenemos al radio, que es RA, 1O1, que es el óxido de radio. Ya, entonces ya sabemos, le vamos a aumentar un 1 aquí, es un O1. Y continuamos con el lado de acá, que sería RA1O2 con el nombre de peróxido de radio. Ya, peróxido de radio. Muy bien, ahora sí, chicos, ustedes van a trabajar. Vamos a trabajar aquí mismo en la pizarra y después les envío una actividad. Entonces, denme un momento para ponerles. Ya, todos están con en. Me confirma si todos están en celular, por favor. Sí. Ya, a ver. Ya, entonces a ustedes les aparecerá un lapicito y ahí ustedes pueden escribir. Entonces, yo les voy a colocar un compuesto y ustedes lo van a transformar a peróxido. Ya, entonces, bueno, Licenciado. díganme. Licenciado, estoy en computadora, pero pensé que me decía que algo es modo, pero no estoy en el teléfono, estoy en la planta. ¿Se podrá conectar usted tal vez por algún teléfono? Déjenme ver si puedo, ¿ya? Ya. A ver, denme un ratito. Entonces, bueno, vamos a continuar con el señor Cabello. Entonces, vamos a poner, ya trabajamos, vamos a trabajar con el potasio. Sería el óxido, sería K2O1, óxido de potasio. Ya, entonces, señor Cabello, usted tiene en su celular un lápiz, usted le da clic a ese lápiz y usted puede dibujar. Entonces, en este caso, su dedo va a ser como si fuera el marcador y usted va escribiendo este óxido, lo transforma a peróxido, como estuvimos trabajando. Ya, o sea, el dedo, entonces le sumamos. Me falta el spen. Sería 0 y el 2. Sí. Para que sea el peróxido de Potasio, potasio. exacto. Exacto. Vendría a ser entonces acá. Se sobreentiende el 2 y No, el 2. el 2 no se sobreentiende, recuérdenlo. Solo con el 1. Ay, ah, ya, solo es el ya. Borrar, 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 borrar. Ahora sí. Ya, 2, 0, 2. Quedaría así. Claro, bien, ya el nombre ahí lo coloco yo para, pero usted dígame cómo es el nombre para colocarlo, ya.
Peróxido de potasio. Muy bien, peróxido de potasio. Ya, muy bien. A ver, continuamos con la señorita Clavel. Señorita Clavel, ya sabe, tiene un lápiz. Ahí usted lo puede trabajar. Este es el óxido de plata. El óxido de Gonzalito Plata. A ver, señorita Clavel, active su audio. Mayerly Clavel. A ver, licenciado, discúlpeme. A ver. Usted tiene un lápiz en el Zoom. Dele clic a ese lápiz y transforme el óxido de plata a peróxido de plata. Y no sé. Señorita Clavel, como usted he tenido en reiteradas ocasiones, le he mencionado que si no queda claro algo, usted tiene que preguntar. Ya son varios los ejercicios y las clases que hemos quedado que no tiene la atención necesaria para la clase. Ya, esta vez ya lastimosamente no se la puedo dejar pasar. Ya se le va a poner, y ahorita ya le va a poner una mala calificación. Pero es mi ya. Primera clase de química. ¿Primera clase de? Química. Sí, pero así ha pasado con biología, con inglés y con las otras materias. Entonces, yo por eso les he preguntado, chicos, ¿quedó claro? Ustedes tienen que decirme, sí, profe, no, profe. Las otras materias no, porque las otras materias sí le he entendido y sí le he respondido. Claro, yo sí sé, sí le entiendo. La cuestión es... Es mi primera clase en inglés. Uh-huh. Entonces, bueno, prestemos la atención a los otros ejercicios y ahí le saco esa mala nota, ¿ya? Bueno, disculpe. Ya, pero, no, tranquila nomás. Pero por eso le digo, cuando yo les pregunto, quedó claro, ustedes me digan sí, no, y no hay ningún problema, yo les vuelvo a repetir, ¿sí? Ya. Ya, no hay problema, ya. Disculpe, ya entró por Zoom por mi celular. Ya, perfecto. De ser posible, bájele a la computadora para que no se produzca el eco, ¿ya? Que disculpe, no le escuché. Ya, que le baje a la computadora el sonido para que no se repita el eco de cuando usted habla por el celular. Ya, ok. Ya, entonces a ver, señorita Tiffany. Usted va a transformar este óxido de plata, a peróxido de plata, ¿sí? Ya sabe, en el Zoom ahí tiene un lápiz y ahí usted, como si su dedo fuera un marcador, ahí lo va transformando, ¿ya? Esa G, recuerde. Ya le había mencionado qué pasaba con la segunda letra. No puede ser mayúscula. Perfecto. Chicos, si ustedes tienen interiorizado que los elementos, cómo se los escribe, sus valencias, ya, yo siempre les he dicho, ustedes tienen prácticamente el 80% de la clase de química, porque ya lo demás es unir, sumar y sacar nombres. Ya lo demás es bastante sencillo. Por eso les digo, ustedes saben los elementos con las tablitas que yo les he pasado y sus valencias, y ustedes ningún problema van a tener de momento. Más adelante sí ya la química se vuelve más complicada, pero ahorita estamos viendo una química bastante sencilla. Ya en tercer año, segundo año, ya comenzamos a hacer algo un poquito más pesado. Un poquito bastante, como dirían por ahí. ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Ya, entonces dígame el nombre para colocarlo, porque después no va a alcanzar. Peróxido de plata. Perfecto, este es el peróxido de plata. Ya, entonces ya hemos practicado con la mayoría de estos. Muy bien, bueno, no lo hubiera borrado, pero entonces déjeme ponerlo acá con todo.
Ya, disculpen, hay esos jeroglíficos, pero más o menos entiendo. A G2, O2. Ya, ahí corregí. Entonces, eso, ahorita ya se va, ya se está terminando el tiempo, disculpen, me traba la lengua. Ustedes van a realizar los siguientes peróxidos durante estos 20 minutos que tienen de receso. Ya. No, no, eso se los pongo más adelante para dejarles otra clase y tengan más actividad. Entonces, eso, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a tomar la asistencia. Regálenme un ratito para tomar la asistencia, por favor. Para los ejercicios que van a mandar va a estar en modo. No, 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 estos los van a hacer en el cuaderno, así como hemos venido trabajando. Pero eso es en la siguiente hora. Y obviamente a Edmodo lo van a subir ya cuando esté la asignación lista, ¿sí? Ya. Bien. Entonces déjenme tomarles la asistencia, regálenme solo un ratito. Licenciado, yo posiblemente ya no me pueda conectar porque ya mismo 4 y 10, 4 y 15, yo ya tengo que estar saliendo al trabajo. Ya, bueno, en ese caso queda justificada con la participación y bueno, solo tocaría nomás ponerse al día con algún taller que se llegue a enviar, ¿sí? Listo, listo, listo. Ya, entonces déjenme. Déjenme tomar la asistencia, que no me quiere dejar tomar. Esperen un ratito. Ya, la siguiente clase, en la siguiente hora vamos a seguir viendo química, una clase nueva, y ahí sí les envío la combinación de estos dos ejercicios. Ya, igual también le voy a enviar la orden en el grupo para que quede claro a los que no han estado el día de hoy, y bueno, para los que se tengan que ir, en este caso como usted, señor Cabello, ya, para que tengan claro lo que tengan que hacer. Recuerden que toda actividad, eso me lo envían a mí directamente al WhatsApp. Ya, entonces, ya está, ya me dejó tomar la lista. Listo. Ya saben, nos conectamos a las 4:20. Ya. Pasen bien.